Conversamos con Zulma Noce. Durante el transcurso de uno de los ensayos, uno de los últimos ensayos de la comparsa Arandubeleza. Ya estamos, así que estamos a días de estar en el escenario mayor. Así que bueno, con todos los preparativos ya ajustando y bueno, y esperemos que nuestro carnaval esté con todo su esplendor y su brillo. Y estos últimos días tan especiales porque ensayan todos juntos, la escuela de samba, la comparsa y la gente que viene a verlos. Y sí, lo que pasa es que hicimos toda esta semana, es decir, la semana anterior y esta, con la banda para que los chicos también se vayan familiarizando con la secuencia que vamos a tener durante el corto y que, bueno, y eso que... Yo creo que a todos los chicos están re fascinados y les encanta mucho la música que vamos a presentar en esta nueva edición. Recordemos cuál es el tema de Arandubeleza 2017. Memorias de una vida. Creo que es un tema muy lindo para abordarlo y también muy complejo para a veces interpretar en un escenario como el corso. Pero bueno, estamos tratando de hacer lo mejor posible como para que los chicos vayan entendiendo de qué se trata. Es la vida de un hombre, desde su concepción, todo el transcurso de su vida, desde su niñez, su preadolescencia, su juventud, hasta llegar al día final, que cada uno a veces no estamos preparados para ese momento, pero a todos nos toca, a todos nos llega. Equipo de trabajo de Arandú. El equipo de trabajo, y son un montón de gente, los coordinadores, que si te digo ahora me puedo llegar a olvidar de alguno, los talleristas, estamos trabajando como un gran equipo y hoy por hoy casi tenemos todo entregado, así que no hay problema de que a alguno les falta el tocado, el espaldar que no determinaron, ¿viste? Entonces creo que hicimos un buen trabajo de equipo, que felicito a cada uno de ellos y bueno, estamos solamente ahora ultimando detalles. ¿Por qué ir a ver a Arandubeleza este y los próximos fines de semana? Y yo creo que siempre Arandubeleza tiene propuestas escénicas, propuestas que les va a gustar, porque creo que en el desarrollo del tema algunos se van a ver identificados y creo que esa es la esencia también de Arandú, creo que es parte de nuestra vida y es a lo que nos vamos a enfrentar día a día, año a año, en todo el transcurso de nuestra vida. Gracias por recibirnos. A vos, mi amor, gracias. Un besote. Te quiero mucho.